buenas noches a todos ustedes. Soy el abogado Héctor Becerra Orefice y nuevamente les doy la más cordial bienvenida a este, que es su programa Justicia para Todos. Un programa que tiene como finalidad el que usted conozca sus derechos y obligaciones de una forma clara, de una forma resumida, de una forma concisa. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy polémico, muy jurídico, que se refiere al aborto. ¿Qué es el aborto? ¿Qué consecuencias de derecho tiene el aborto? Síganos a lo largo de esta transmisión porque se va a poner muy interesante este programa que le puede ser de gran ayuda a usted, a un familiar o a un amigo. Vamos a una pequeña pausa comercial y entramos de lleno a este gran programa. Muchas gracias. De regreso para iniciar con este gran programa que se refiere al aborto. Para ello he invitado una serie de peritos en la materia, abogados, psicólogos incluso y sexólogos, a los cuales les doy la más cordial bienvenida a este que es su programa. Y bueno, el día de hoy nos acompaña la licenciada Munira Sánchez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. La psicóloga Esmeralda García. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, también nos acompaña la doctora Gloria Ornelas, que es sexóloga. Y por último también nos acompaña el licenciado Luis Alberto Rodríguez, el cual es abogado y psicólogo. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, reitero la bienvenida a todos ustedes. Y bueno, pues platiquemos qué es el aborto, ¿no? No sé si nos puedan comentar, primero que nada, aquí en todo el panel, ¿qué sería el aborto? ¿Qué es? No sé si alguien quiera definir qué es el aborto. Bueno, el aborto viene de una palabra del latín, ab de oridi, que es orillar. Entonces, se refiere a un aborto, puede ser inducido cuando es terapéutico o puede ser natural cuando es espontáneo. Y después de 22 semanas de gestación, se habla de muerte fetal. Y la normatividad que le aplica a esto, ¿cuál sería? No sé si me puede aquí el abogado contestar. ¿Qué normatividad sería lo que aplica al aborto? Actualmente, bueno, o sea, ahorita está precisamente, se tipificó por mucho tiempo precisamente el tema del aborto cuando había precisamente una inducción. Ajá. Aquí una de las grandes discusiones que se ha venido dando en los últimos años en México es precisamente en qué momento es cuando se puede practicar toda una serie también de elementos que en un momento determinado podría llevar a la práctica precisamente del aborto. Entonces, se ha ido precisamente modificando el Código Penal para sacarlo un poco de ser un problema propiamente de criminal, para irlo orillando más a un tema de salud pública, que ese es un punto que creo que va a ser muy interesante discutir en esta, o plantear en esta reunión, en esta sesión, en el que es un tema que ya ha ido avanzando más a ser un asunto de salud pública que propiamente un asunto de moral pública, o sea, sobre todo en dos vertientes, en dos contextos muy importantes. México se ha venido reconociendo paulatinamente como una sociedad diversa, en donde se va hacia un estado de derecho, donde prevalecen las garantías individuales y sobre todo la libertad individual. Entonces, es una alternativa, al final de cuentas, el tema del aborto que se ha venido planteando, y precisamente por eso el marco jurídico ha venido evolucionando en este sentido. Me han preguntado, ¿qué es la interrupción legal del embarazo? ¿Es lo mismo que el aborto? ¿Es un nombre correcto? ¿Qué sería como tal? Va exactamente en esa misma tesitura, es una interrupción legal, o sea, es cuando hay toda una serie de elementos que precisamente permiten la práctica del aborto. O sea, la ley reconoce que sí se puede interrumpir de una forma legal el que se tenga un embarazo, siempre y cuando haya algunos elementos. Exactamente, bajo ahí ciertas consideraciones, estaríamos en oposición en el tema de interrupción ilegal, pues lo que venía ocurriendo por muchos años, que es la práctica ilegal, el tema de las famosas comadronas, el tema de toda esta parte las oscura que por mucho también, tiempo, ¿no? y en las parteras, exactamente, básicamente en condiciones incluso insalubres. Ok, entonces ya se permite ahorita como tal, sobre todo para efecto de los televidentes, que sí existe esto de la interrupción legal y no es un delito propiamente. No, bajo ciertas consideraciones, y hay un hecho también muy muy concreto, particularmente en el Distrito Federal, es donde he venido evolucionando de manera muy importante, y el hecho es que hay toda una serie de clínicas ya donde las mujeres pueden acudir precisamente a practicarse el aborto en condiciones higiénicas y bajo la protección legal. Y entonces el Código Penal sería el que establece que sí y que no.
¿O existe una ley? Existen ahí algunos elementos precisamente. Bueno, el caso es clarísimo, donde hay un tema de violación, donde hay un tema también donde puede haber precisamente, que puede ser a lo mejor por consideraciones de alguna manera también el tipo de una adolescente que en un momento determinado haya sido no consentido, o sea, propiamente, o sea, varios factores que habría que revisar puntualmente. Bien, ok. Aquí a la doctora Gloria Ornelas, para usted, ¿se puede o no se puede? Es un problema de salud pública, indudablemente, pero de ninguna manera puede uno defender algo que vaya en contra de la vida. Se trata de un problema que tiene muchísimas causas que deberían ser legisladas y además atacadas con antelación. Nuestras chiquitas están teniendo relaciones sexuales en promedio a los 16 años, los varoncitos a los 14 años. Y solamente el 40% utilizan métodos anticonceptivos. Entonces, no estamos educando como Estado lo suficiente, no estamos dando acceso a los métodos anticonceptivos. Entonces, se necesitan mayores políticas públicas informativas. Se necesita mucho más educación para empoderar a las mujeres a decidir y poder decir no al riesgo de un embarazo, de un producto no deseado para el cual no están preparadas. Es la primera causa de deserción escolar en nuestro país. 500,000 jovencitas dejan la escuela al año porque se embarazan. Y es increíble, damos muchísima información, ya debería, no debería ser un problema. Y es increíble que se recurra al aborto como solución de una problemática que viene de muchos problemas anteriores. ¿No son más problemas el que a lo mejor esta pequeñita de 14 o 16 años pueda llegar a tener un bebé en un futuro como tal? ¿Cómo? O sea, que no esté preparada para ser madre. Digo, no, sabemos que no todos están preparados para ser madres. Pero sí es una edad muy temprana, por así decirlo, el que sí se permita continuar con un embarazo que a lo mejor ya se dio. Ya la información, a lo mejor por parte del gobierno o de ciertas autoridades, ya hicieron su efecto. Lamentablemente esta persona por alguna cuestión sí quedó embarazada. ¿Qué es mejor, que siga o que no siga ese embarazo? En realidad no se trata de bien o de mal. Ustedes aquí defienden la justicia como si existiera justicia para todos. Claro. En realidad no es el caso. Como médicos nosotros tenemos la desgracia de atender a bebitos que nacen con malformaciones congénitas, que nacen con unos ricos, pobres, unos más inteligentes, menos inteligentes, más gorditos, más... No hay justicia para todos. Esa es la primera premisa básica. No se trata de bien o de mal, sino de mejor o peor. ¿Qué es lo que se debe hacer? Cada caso se tiene que analizar concretamente, distinguirlo bien. Por lo cual, no debería haber una política pública estatal que determine qué es lo que se debe hacer en el cuerpo individual de cada persona. Sí, quizá yo quisiera comentar sobre este punto. Es bien, bien importante lo que dice la doctora en el sentido de que efectivamente no debería haber políticas públicas que nos digan qué sí o qué no se debe hacer. Pero tampoco en un momento determinado se debe, digamos, decía cerrar hace un momento, que era un asunto que ya estaba más en el ámbito de la salud pública que de la cuestión de la moral pública. Porque tampoco, digamos, por esta cuestión de una moral pública que me impida a mí o a una joven, como se presentó en Tijuana, que de pronto fue una cuestión de moral, de pronto se me impidió exactamente la situación de un aborto. Uh-huh. Entonces el tema es, sí que haya políticas públicas que permitan tomar una decisión con toda libertad. Y hay un punto adicional que sí vale la pena mencionar, quizá donde se atoró mucho la discusión en el tema del aborto tenía que ver con el asunto dónde empieza la vida exactamente, el tema de la gestación, en dónde empieza todos estos elementos, pero era una discusión mucho más filosófica, teológica, etcétera, etcétera. Pero yo coincido plenamente con la doctora en el sentido de que dice, bueno, hay muchas jovencitas, de verdad, de los 200,000 y tantos nacimientos que hay, una buena parte está entre jóvenes de 14 y 16 años, que ven interrumpida su vida, pero totalmente escolar, profesional. Se ve truncada, digamos, el desarrollo. Que ahí es donde se aborda la parte psicológica en cuanto estamos hablando de la mujer y del derecho de tenerlo, pero ¿qué pasa de la responsabilidad del padre también? Y de cuánta madurez hay a través de esos dos seres que le dieron ser a una
vida. Si los dos y son que no pequeños, se pueden pues, hacerse cargo de la vida, suya, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de salvar vidas, argumento mucho a favor de la vida. Pero si dos seres humanos que ya tienen capacidad de procrear no han sido hábiles para tomar la responsabilidad de su propia vida, ¿cómo podrían tener características psicológicas y conductuales, incluso mentales, que les dieran capacidad para poder llevar a la vida a otro ser humano? Hasta económicas. Así es, económicas. Por ejemplo, yo estoy muy de acuerdo con la doctora, que es uno de los puntos principales a los que yo abogo, que es la educación. Claro. Porque si tuviéramos educación y tuviéramos esos centros que nos dijeran cuáles son la viabilidad de poder hacerlo y poder educar a todas estas niñas que de alguna manera ya se vieron inducidas a esta parte, que por inexperiencia podría ser... Por experimentar, simplemente. Y ¿no? Simplemente porque psicológicamente no son viables. Hoy, por ejemplo, tenemos un... Fíjate, ¿qué alto es el porcentaje? Tenemos un 58% de mujeres inestables emocionalmente solamente en los países latinos. 58%. Eso nos habla de que la mujer ni siquiera para entregar su cuerpo es psicológicamente estable. Puede ser hasta moda, ¿no? Porque muchas veces en las escuelas, como tú ya lo hiciste, no lo has hecho, aunque son niñas a lo mejor todavía muy pequeñas, está como de moda de, es que yo ya soy más grande, más madura, porque yo ya lo hice con mi pareja o con pero ahí es donde wow, radica lo que dice Esmeralda, la educación, ¿no? Donde viene desde la casa. Saber los valores, porque en el momento sabemos que en el 2007, que es cuando se legaliza todo esto del aborto, les dan como una puerta abierta, siento yo, a todas estas jovencitas que lo hacen a lo mejor por moda, por inexperiencia. Entonces saben que, ok, me embarazo, pues ya puedo ir y abortar, ¿no? Entonces ya es una cosa más de educación, de valores, de principios, que tiene que radicar desde la casa. Claro, ¿no? Sí. No, a mí me parece que no es como, se me hace como un permiso ya abierto, ¿no? Ok, ya no hay problema, estás embarazada, lo puedes abortar. Perdón, pero si fuera... Vamos a una pequeñita sí. Pausa comercial porque nos está ganando un poco el tiempo y regresamos. Claro. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y había pedido el uso de la palabra al licenciado Luis Alberto. Sí, perdón, bueno, lo que quería comentar básicamente, y estoy totalmente de acuerdo, el tema de educación es toral, es fundamental. Hemos visto, por ejemplo, se discutió mucho el tema cuando empezó a haber la difusión del uso de condones, del uso de toda una serie de elementos precisamente de anticoncepción, que no han funcionado, o sea, no han funcionado y los regalan los preservativos, los chavos no lo usan. Entonces el tema yo creo que también de permitir que haya una serie de clínicas como ya ocurre en varios estados de la República, creo que no necesariamente propicia que la gente diga, ah, pues tenemos relaciones, embarazamos y la solución es el aborto. Creo que no va un poco por ahí, pero el tema que quisiera así, yo creo que un punto de coincidencia de lo que hemos venido platicando es el tema de la educación. Estamos en una sociedad, te decía inicialmente, estamos en una sociedad tan diversa hoy en día, y se ha hablado tanto de la ruptura del tejido social, por los diferentes factores que sean, pero yo creo que el tema aquí también es, esa ruptura del tejido social es lo que está propiciando que también no haya la suficiente educación adecuada, ni siquiera la información adecuada para cómo enseño yo a mi hijo a prevenir una serie de circunstancias. Entonces, y eso no es de leyes, eso no es de política pública, es de una responsabilidad. ¿Y qué debería hacer un padre o una madre de familia para ese aspecto? Primero que nada, bueno, el tema es información, regresando al tema de la educación, mucho tiene que ver con la información, mucho es estar alerta de las señales. Ayer, voy a comentar esto, pero es una breve anécdota, venía en un avión, venía de regreso de un viaje, y venían unos jóvenes, muy chavitos, la verdad la chava muy, muy, muy chavita, venía la mamá bien dormida, yo decía, yo estaba escandalizado, digo, que tengo apertura, porque estaba el chavo encima de la muchacha, digo, en el pleno vuelo, pues era como para agarrar y meterle un zape al muchacho, y decía, oye, tranquilo, ¿no? Pero son las hermosas, ¿no? Como tal. Alguien, o sea, pero esas son unas pequeñas señales que a lo mejor la chava lo está viendo como un juego, y del juego a todo este tipo de elementos, ahí digamos, son cosas en que los padres tendrían que estar muy alertas, ¿no? Todo ese tipo de señales, ¿no? ¿Sabes okay. que en la parte psicológica, también es bien importante que no ha disminuido el índice abortivo desde que se legalizó, no.
De toda manera, legalizado o no, en clínicas clandestinas seguimos estando en el mismo punto. Entonces... Y no ha aumentado tampoco. Sí, porque no se dan... Porque cuando lo aceptaron, es cuestión informativa. A partir de las 12 semanas ya no pueden hacerlo legalmente, ¿no? O sea, ya tienen un de 3 a 6 meses de prisión, ¿no? Me parece. Entonces... Uh-huh. Ellas a lo mejor no se dan cuenta al principio y ya cuando lo quieren hacer, pues ya no lo pueden hacer en una 12, clínica legal. 12 semanas serían, ¿qué? ¿3 meses? 3 meses, o sea, que legalmente pueden ir a hacerlo a una clínica que, si eres menor de edad, tienes que ir acompañada con tu padre o tutor, ¿no? O madre, quien firme. Y ya si eres mayor de edad, bueno, tú solita lo puedes puedes firmar y puedes autorizar. Ya en 12 semanas es un hecho que estás embarazada. No, pero hay jovencitas, ¿no?, que no lo saben. Pero, ¿no? Entonces, porque hay mucha falta de información, perdón. 12 semanas pueden interrumpir un embarazo con pastillas. Exactamente. Sin ningún procedimiento invasivo. Claro. Ya después de las 12 semanas puede ser un legrado o puede ya ser por succión. Pero ya no es legal. Y antes de los 22 sí es legal. Es hasta las 12 semanas, ¿no? ¿22 semanas? 20, ¿se después de 22 ya es muerte fetal y ya se habla de... Y se corre riesgo incluso para la misma madre, ¿no? Claro, que lo va a tener. Claro. Pero deja implícito lo que sí, que creo que todos en este panel estamos de acuerdo a favor de la vida, porque darle vida a la vida es lo más maravilloso y para eso somos seres humanos, para darle vida a la vida. Sin embargo, las implicitudes psicológicas de alguien que no fue deseado, plus de quien no desea a un ser humano, plus las características psicológicas de una mujer con una corteza prefrontal más, pues digamos, más emocional que un hombre, lleva a esa mujer a que tenga un acto sexual de que cree que está enamorada y después ese hombre la traiciona, más tiene un fruto del hecho de alguien que no, plus lo tiene que tener porque las actividades morales dicen que cuando ella no tiene capacidad ni siquiera económica, mental o emocional, incluso energética, para poderlo llevar a cabo, aparte, si no puede con su vida, ¿cómo llevar a la otra? Y como lo dije al principio, ¿dónde queda la responsabilidad del hombre? No es algo que atañe solamente a las mujeres. ¿Qué pasa en el caso de las muchachitas que ahora hemos estado viendo, que ahora son las muchachitas más aventadas que hasta incluso los hombres? Claro. O sea, que ellas forzan al hombre, digo, no una forma de fuerza física, sino orillan al hombre de que no eres hombre, por qué no lo hacemos, tú, tal o algo, a que sea incluso un, no sé, sexo casual, por así decirlo. Pero partimos de lo mismo, es de parte de la educación, viene de la casa, pero ¿no? Aquí el punto sería, si estas niñas... Hay muchas implicitudes psicológicas que hoy han hecho, es un gran punto, porque sí ha aumentado, por ejemplo, el nivel de ingesta de alcohol, el nivel de recurrencia a menor edad en los actos sexuales, y sí, claro que ha aumentado. Imagínate, 35-40% es altísimo. Si se da ese encuentro de sexo casual y de ahí queda embarazada esta muchachita o algo, pero en su caso el hombre no quiere tener ese bebé, por así decirlo, pero ella dice, pues yo sí quiero, porque así con eso vas a estar conmigo, porque a lo mejor tu familia tiene mucho dinero, no sé, alguna cuestión. Ahí viene cuestión. Otra implicitud psicológica. ¿Qué pasa con esa parte? O sea, uno sí quiere, el otro no quiere, o sea, y los dos se juntaron por a lo mejor una noche de copas como tal. Claro. Aquí estamos viviendo un fenómeno de invasión de una cultura que está introduciendo un libertinaje sexual a la recámara a través de la televisión y los medios, ahora con el internet, y nuestra cultura no está preparada ni tiene la educación suficiente para discernir. A lo largo del proceso de maduración de estas jovencitas y de los jovencitos, todavía no tienen desarrollado el lóbulo frontal, que es el que decide. Hasta los 24 años pueden abstraer un pensamiento. Toda la parte emotiva, apenas a los 19, 21 años están desarrollándolo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con las relaciones sexuales? Hay una sexualidad primero instintiva, que nada más responde como la erección del hombre, es un reflejo autonómico, automático. Tenemos la respuesta emocional, que es donde los chavos ya pueden manejar esto de las emociones, pero todavía no está el factor racional que decide. Y si a ese le agregamos la dimensión de espiritualidad,
o de profundidad, de significación de la vida, que ya viene mucho posterior. Uh-huh. Entonces, la principal causa de muerte ahorita en mujeres en nuestro país es por cáncer cervicouterino y es por tener relaciones sexuales tempranas, cuando todavía la pared de la vagina es permeable a los virus y ahí llega y se ancla hasta desarrollarse posteriormente como cáncer. Entonces, no estamos preparados como cultura y el mensaje que el Estado le está dando al abrir clínicas de aborto, en vez de imponer programas de educación sexual temprano, acceso a otras infecciones de transmisión sexual, clínicas donde los muchachos puedan ir a informarse, a prevenir el SIDA, que ya está aumentando muchísimo en mujeres en nuestro país, ante todo esta vorágine de información y de sexualidad abierta, que además, si le agregamos la bisexualidad rampante en las ciudades por ser un cambio en la cultura que se está dando. Entonces, sí, no es factible el defender esto como una estrategia que empodere a la mujer. Se habla de que estamos aumentando pobreza en el país, pero nadie ha impuesto programas de planificación familiar para la gente en situación de pobreza. Como ella bien lo dice, se ha empleado, pero en el uso del condón, pero no así en el uso del cuerpo mismo. No, las comunidades rurales, indígenas, es increíble. Pero es que lamentablemente luego esas comunidades, por sus tradiciones, no se permite. Así sea el mejor de los programas que causen ese efecto de que no tengan relaciones sexuales sin protección o que sepan un uso controlado de cosas, no lo permiten por sus ideas. Pero el Estado no está haciendo programas que intervengan. Sí, en todas estas comunidades que venden a las jovencitas, ¿no? Muy, como bien dijo la doctora, están muy jóvenes, tienen relaciones sexuales con inmigrantes, adultos. Porque inmigrantes que se van a trabajar a Estados Unidos, regresan con una infección de transmisión sexual al pueblo, uh-huh. y la chiquita, porque la quieran, porque se la saquen de su casa, porque su papá la golpea, porque está tomado. O simplemente la vendió. O la perdió. En un juego de cartas. El tema de trata de blancas, sí, sin duda, es un tema muy importante. Pudiera estar interrelacionado, porque hay el tema particularmente en Tlaxcala, que es donde se presenta más esta circunstancia de la trata de blancas, precisamente las relaciones a temprana edad y todo esto. Pero yo creo que sí hay, no defiendo propiamente al gobierno, pero sí hay mucha información. El gran problema que tenemos hoy en día son dos que quisiera nada más marcar, y lo comento porque estoy trabajando con una institución ahorita que tiene que ver con jóvenes. Es primero el tema de los millennials, hoy en día, esta generación de los millennials, la generación X también. ¿Qué sucede? Primero, un tema de responsabilidad, va un poco en lo que mencionabas, ¿no? Hay un tema de responsabilidad. El joven hoy en día cada vez se quiere responsabilizar menos de muchas cosas, y mucho menos, obviamente, de tener una responsabilidad con un niño que procrearon. Ese es un factor. Hay otro elemento que también tiene que ver con el asunto de... precisamente la cuestión esta de las relaciones tempranas, que pues mencionaban muy bien, que tiene que ver con la cuestión de instintiva, pero hay otro factor también adicional que es desafortunado, las redes sociales. Digo, desafortunado en el sentido de que hay mucha información, demasiada ya información. Ya tienen acceso a mucha información. Demasiada los jóvenes, información. Entonces, eso representa un reto, no solamente para el Estado, porque no habría la capacidad de un Estado para poder organizar toda esa información. Y volvemos otra vez al tema del núcleo familiar. En el núcleo familiar es donde hay una altísima responsabilidad de obtener esa información que está ahí y después, en todo caso, discutirlo. Irla permeando con los Yo nada más jóvenes. Comentaría, por ejemplo, me ha tocado ver varios casos de jóvenes, de mujeres jóvenes, 16, 17 años, quedan embarazadas y de verdad les cuesta mucho trabajo plantear lo que está sucediendo con ellas. Saben, hay interrupción precisamente de la menstruación. Lo saben, mejor lo platican a una amiga, la que tienen, la tienen más confianza, sí, y la familia. Mamá se entera por la amiga. Entonces es un problema también de confianza en el seno familiar. Sí, realidad... Se nos ha acabado ahorita el tiempo de este bloque. Damos una pequeña pausa comercial y regresamos. Gracias. Bien,
continuamos con el programa. Y bueno, quería hacer el uso de la voz la doctora Gloria Ornelas. Es una problemática que está afectando a un país que está fracturado. No es lo mismo hablar de la problemática rural de indígenas que la problemática en las grandes urbes. Por supuesto que en las ciudades se ve que los papás no están preparados para educar en sexualidad a sus hijos. Para empezar, no, como padres no nos hacemos responsables de nuestras propias emociones. Entonces les cargamos hacemos juicios en base a nuestra perspectiva sin tomar en cuenta el pensamiento crítico que queremos que desarrollen nuestros jóvenes. Y por otro lado, los confrontamos contra la pared porque les damos un ultimátum de las cosas que puede o no hacer. Y como papás no estamos educando, no estamos abriendo. Y esto en las grandes ciudades. No se diga a nivel de las poblaciones indígenas, donde todavía vivimos en épocas medievales y la mujer es posesión del hombre. Entonces yo soy la señora del señor y soy la prolongación del órganos sexuales del hombre para que él me use, como dicen las señoras, me usó mi señor porque yo soy de él y él me usa cuando él quiere. Uh-huh. Y no nada más las mujeres, las hijas. Y las hijas propias y de otros matrimonios, si yo la mantengo, ¿por qué no me puedo acostar con la niña? Claro. Qué difícil. Y lo sienten como un derecho, ellos lo están pagando, es mi esposa, yo hago. Y entonces, en esta transición de empoderamiento, de tratar de que la mujer se ocupe su cuerpo y su capacidad de decidir sobre su cuerpo, nos falta muchísimo. Las personas de más bajos recursos son las que menos tienen alcance a este tipo de información. ¿Y la solución no es promover el aborto? No, creo que la solución es educación, como lo hablábamos desde el principio, ¿no? O como decía bien la licenciada, poder tener información desde el vínculo familiar, porque psicológicamente hablando, desde quien tiene esta necesidad de tener que empoderarse a través de un hombre y decirle, ¿qué crees? Voy a tener un hijo. Entonces, desde ahí, sí. Psicológicamente, ya la mujer tiene un tema. Y al hombre le entusiasma que la mujer esté embarazada. Y desde ahí ya tenemos un juego patológico bastante interesante que quizá alguna vez discutamos en otro programa. Y es un control, de cualquier forma, hacia el hombre también esa parte, ¿no? Así es. Porque él no puede hacer absolutamente nada, aunque no quiera tener a ese pequeño o pequeña, ¿no? Así es. Y desde el siglo XIX, fíjate que desde el siglo XIX empezamos a ver que se empezaban a manejar estas prácticas aborto o antiaborto. Entonces, después de ahí, la mujer, como bien ya lo especificaron, fue disminuida y ahora el empoderamiento femenino resulta que empezamos a tener menos seguridad emocional las mujeres, y las mujeres dijeron así, pues ahora, ¿cómo me empodero? ¿Qué crees? Voy a tener una agresión. Voy a tener un hijo tuyo, tener una sexualidad exacerbada o saltar arriba de los hombres cuando ni siquiera después de tanto dolor progresivo por tantos años hemos llegado a estar estables emocionalmente. Sí, pero yo creo que sí hay un punto que sí es importante. O sea, Boloso, yo coincido plenamente, el tema es de educación, tiene que ver el núcleo familiar, pero sí también en esta situación de empoderamiento de la mujer, también darle la posibilidad de que tenga alternativas. O sea, de verdad es un... Hay una garantía constitucional, derecho a la salud. Y lo que estábamos viendo es precisamente que aparecen todos estos movimientos para que existan clínicas como una forma también de preservar la vida de las propias madres. Muchas estaban muriendo en abortos practicados en condiciones insalubres de manera ilegal. Entonces, también hay otra discusión, o sea, dejar que mueran mujeres en estas condiciones y una buena cantidad por prácticas irregulares de aborto, esas son las discusiones que de alguna manera se han dado. Yo sí estaría de acuerdo en todo caso, más que promover el aborto, es dar la posibilidad de que lo practiquen adecuadamente, en condiciones adecuadas. Y yo creo que hacia allá tiene que reforzarse todo este marco jurídico, todas estas políticas públicas, y sin duda, estamos en la era de las redes sociales. De verdad, los esfuerzos de comunicación son complicadísimos para cualquiera que quiera llegar exactamente a la población, porque además no solamente hay una sociedad en México polarizada,
con diferencias regionales, con diferencias culturales, con diferencias socioeconómicas. Hay una situación también de una multiplicidad de pensamientos impresionantes que hace necesario sí, un tremendo esfuerzo de comunicación y educación. Educación y comunicación. Uno de los puntos que tiene que tratarse es la salud mental. O sea, mucho antes de abrir clínicas, la agresión, la violencia que se sigue procreando con los feminicidios, el odio, el rencor, quizá por siglos de estar sujetas a la imposición del hombre, las mujeres ahora más bien se vuelven agresivas en contra del hombre. Y no se habla del amor. Y creo que hablando de sexualidad se tiene que dimensionar no solamente los aspectos físicos, sino las partes emocionales, la voluntad, pero la parte espiritual. Porque ahí es donde la vida cobra un milagro. O sea, es donde, pues donde nació o no, si fue concebida la vida, sí o no, a posteriori, la que iba a abortar y decidió tener el bebé, da gracias por ese bebé que unió a la familia, el que acaba siendo el... ¿Quién es para saber o decir lo que va a pasar hoy, mañana? Y ahí es donde creo que nos falta también mucha educación. Estamos creando una sociedad patológicamente violenta. Lo vemos manejando. Se dice, todos los estados están de acuerdo en legalizar el aborto por caso de violación. Y se ha demostrado que el violador, para empezar, tiene casos de impotencia sexual, muchas veces tiene eyaculación precoz, es un hombre que tiene problemas emocionales, que no va a acabar con la sexualidad. Muchas de las mujeres ya tienen algún método anticonceptivo. Sí es inaceptable en las jovencitas adolescentes, se da el fenómeno de la ovulación espontánea. ¿Qué quiere decir? Que como los conejos, que en cuanto ven al macho ovulan, las jovencitas, aunque no le toque su ciclo, va a ovular. Ahí sí se pueden dar casos de embarazo por violación. Y en las chiquitas, y es donde sí es verdaderamente imperdonable. Pero no hay campañas contra la violencia. Parecería legalizarlo más. Decir, no, pues hay que abortar, hay que matar mejor al hijo del violador, no vaya a salir igual. Y somos las mamás las que estamos generando violadores. Que fíjate que ahí, abogando a la parte psicológica, doctora, ya que me das la entrada, yo creo que es bastante importante porque, como bien lo digo, y por ejemplo, estudiamos acerca del tema y siempre están las mujeres, pero los hombres, ¿qué? Para empezar, un hombre que no se hace responsable de su acto sexual y que una vez que alguien le dice está embarazada, dice, ay no, pues quién sabe si es mío, o sabes, o ni siquiera forma parte de, desde ahí ese hombre tiene una implicitud psicológica importante. Luego entonces esta fémina que fue a la actividad sexual sin tener conocimiento incluso de su cuerpo, de su propio orgasmo, también se pudo entregar a otro cuerpo. Luego si ella no se puede cuidar, ¿cómo va a cuidar a otro ser humano entonces? ¿Sabes? Entonces yo estoy muy de acuerdo con la doctora en que tenemos que tener cierta educación, pero también mucho cuidado en la parte psicológica, ya que afortunadamente, desde que tenemos la corteza prefrontal, somos susceptibles a todos estos cambios y súper diferente actuar por instinto, como mero animal mismo, que como un ser humano completo. Pero aquí también yo creo que en el momento que, bueno, ya quedas embarazada, vas y te practicas un aborto legal, ahí también viene psicológicamente claro, posterior algo muy fuerte. Claro. Y eso no se maneja. Bien fuerte. Eso no se maneja. Eso es más para la mujer, exacto. Porque tú ya lo haces, vas, abortas, te vas a tu casa, ¿crees que te deshiciste del problema? No. Cuando no es cierto, cuando te quedan otro tipo de secuelas psicológicas importantes, creo, ¿no? Entonces, por muchos años. Por muchos años o de por vida. O de por vida. Y que a lo mejor si fue la primera vez, dices, bueno,
¿no? Te bloqueas y sigues adelante y puras relaciones sexuales o te vuelves muy ensimismada, dependiendo, pero yo también creo que entra un problema psicológico muy grande después de que lo haces. Claro, después el reflejo de estrés postraumático es sumamente importante. Desde una vez que induces a una vagina a una parte abrupta, ya sea la inducción de un pene o de un equipo que va a ser una succión, sigue siendo violencia y todo eso tiene condiciones de reflejo de estrés postraumático. Así que lo vamos a ver representado, quizá no en ese momento, pero a los 2 años, a las 7, luego a los 9. Imagínate que algo que no fue atendido en esa mujer, indudablemente la psique va a querer reparar el daño. No, y como va a querer reparar el daño, tipo de problemas, ¿no? Lo puede volver a hacer. Puede llegar a ser, puedes entrar en alcoholismo, ¿no? Hasta en un suicidio. ¿Por qué? Porque quedas mal psicológicamente. Entonces, repercute en muchísimas cosas en las que tenemos que estar bien conscientes. Si te vas a practicar un aborto, que no es sencillo, no es deshacerte del problema. Crees un problema mayor, o sea... Me encanta lo que dices, sabes que, bueno, venía teniendo todo un panorama bastante amplio al respecto, pero me encanta lo que dices porque sí, me encantaría crear, sí, toda esta educación que es antes, pero también lo que tenemos que hacer después de que sí se practicó, por la característica que hemos visto, porque fue, especialistas, ¿no? Claro, porque fue una violación, porque tengo 15 años. Porque, pero eso no te lo da el gobierno, el gobierno nada más te provee las clínicas, ¿no? Hace el aborto si fue por alguna violación o si fue no deseado. ¿Y después qué? ¿Qué pasa después? ¿Y después qué pasa? Ahí no termina el problema. Exacto. Ahí empieza realmente un problema grande psicológico en tu cuerpo, ¿no? Incluso porque a lo mejor puedes quedar mal y ya nunca más vas a poder tener hijos o pierdes alguna sensibilidad, no sé, cualquier... Entonces, realmente arranca ahí otro tipo de problemas. ¿Lo hayas tenido o no lo hayas tenido? No lo hayas tenido. Así, si se tuvo o si no se tuvo, si llevé a cabo llevar mi embarazo a término y tener mi bebé, como si no lo hubiera hecho. Las dos situaciones necesitan un apoyo psicológico. Sí, en todo caso, precisamente tendría que ser algo de una manera integral. O sea, así ahí yo consideraría que sean políticas públicas, pero vistas de una manera integral. Pero sí, efectivamente, insisto, no es que se promueva el aborto o que se promueva el uso de anticonceptivos. El tema es, otra vez, vivimos una sociedad diversa, multicultural, con una gran cantidad de pensamientos y diferencias. Y a partir de esto es muy importante que haya, yo creo, estas tres etapas. La parte de prevención, que es educación, pero educación desde el gobierno y educación a nivel del núcleo familiar. Pero también tiene que existir la reparación en un momento determinado, dar esa alternativa. O sea, dar esa posibilidad, y entonces tendría que venir la etapa precisamente también lo que están ahora comentando. También en un momento determinado de que haya ese apoyo psicológico para las mujeres, porque sin duda representa... tiene muchos factores, el tema de autoestima, solo por el tema de la autoestima. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos. Gracias. Bien, continuamos y nos quedamos platicando con el licenciado Luis Alberto. Nos estaba refiriendo a alguna cuestión de su punto de vista. Sí, bueno, yo quisiera nada más otra vez retomar el punto precisamente acerca de esta cuestión. Hay muchos puntos de coincidencia acerca del tema de que la educación es algo primordial precisamente para que, digamos, se eviten los embarazos, sobre todo los embarazos, ¿no? Los embarazos no deseados, sobre todo en el caso de las adolescentes. Pero bueno, aquí comentaba que también hay retos muy, muy importantes en la parte de comunicación que... Lo vemos en el caso de hoy, del día de las redes sociales. Cualquier persona, jóvenes de hecho, tiene una altísima dependencia a que mucha de esta información la pueden conseguir fácilmente. Y mencionábamos que incluso hasta la propia práctica del aborto no podrían... Claro, podrían lo ponen en Google y ya les dicen cómo hacerlo. Las jovencitas van y lo hacen, ¿no? Y como les he comentado, también tenemos en alguna gente que no tiene escrúpulos y tal, van a la farmacia y son medicamentos que no están a la venta, si no son con receta médica, pero la misma farmacia dice, bueno, dame tanto más y te lo vendo, ¿no? Entonces, ¿en qué sociedad estamos? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué sigue? Es que sea bajo supervisión de gente que es perito en la materia, porque si van a hacer una claro, de esas cuestiones, es su cuerpo, es su vida. Lamentablemente sí tienen que hacerlo con todo el cuidado porque puede costarles hasta la vida como tal.
¿no? No sé si quieren tocar. Desgraciadamente no se puede combatir a la violencia con la violencia. Claro. La solución no puede ser el aborto. Obviamente es un mal que ninguno desearía, como primer punto. Además, el aborto es un síntoma de autodestrucción. Al provocarme un aborto, estoy matando a mi niña interior, estoy matando mi posibilidad de ser madre, estoy matando mi inocencia, mi convicción de ser buena. Esto es un daño irreversible al alma. Y yo vuelvo a la importancia que tiene el rescatar una educación para amar, para amarnos los unos a los otros. Deberían haber programas que apoyen la adopción. Es increíble que en México no tengamos ni siquiera un registro para facilitar la adopción de estos hijos que no se desean. Harían muy felices a otra pareja, muchas familias. Claro. Programas para apoyar a la madre soltera, programas de cuidado de los bebés, empleos donde pueda yo dejar a la chiquita y seguir trabajando, el empleo en la casa, programas, eso es lo que deberíamos estar invirtiendo como Estado para resolver muchas de estas problemáticas y enseñar a amar, que es cómo vamos a lidiar con esto inusitado que no teníamos previsto y cómo vamos a tornar un problema en una oportunidad de crecimiento, de rescate de la vida. Claro, que ahí sería, como bien nos lo decía aquí el abogado, ¿no? Dar alternativas y que esas alternativas con sean apoyo conocidas. Estatal. Así es, y tomar en cuenta que los hombres forman parte. Claro. ¿No? Entonces tenemos estas alternativas porque tenemos una dinámica que si bien es física, también es mental, es emocional y es espiritual. Así que lleva cuatro rubros. Por eso la responsabilidad que como sociedad tenemos en educación es bastante alta. Y tenemos que dejar de caer toda esta carga moral de la interrupción del embarazo en una mujer, porque también es responsabilidad del hombre. Y yo hasta hoy no he visto un programa que se haya hecho para educar al hombre cuando se embaraza a temprana edad o a ya grande edad. Pero ¿quién le dice al hombre cuál es responsabilidad? Sí, es responsabilidad de mi cuerpo si lo tengo o no. Yo decido si no, y ahorita ya la ley lo especifica. Sí, claro. Pero se lo dejan a la pero mujer. Pero responsabilidad y claro, derecho. Así porque es. Muchos sí quieren participar en la decisión, sí querrían. Claro, que ahí sería esa alternativa. A lo mejor yo no puedo ahorita por una condición, ya sea emocional o mental, incluso económica, y ¿por qué no darle la oportunidad a alguien más que sí quiera y que no tengas oportunidad de concebirlo? Sí, de las campañas, vuelvo a lo mismo, o sea, ya viendo la perspectiva de la comunicación, sí ha habido campañas, y recuerdo la última, precisamente es una donde aparecían muchos jovencitos, decía, úsalo para promover el uso del sí lo usó. Pero, sin embargo, ¿usted? No lo usó. ¿Sí lo usó? ¿Quién, yo? Yo soy chavito. Porque pensaste que... Yo soy chavito. Pero es una gran campaña hace mucho tiempo. No, estos chavitos... No, apenas esta campaña acaba de salir y era dirigida para jóvenes de unos 16, 17, 18 años. No, en mi época no se usaban para empezar, eran otras cosas. Pero bueno, el asunto básicamente es que sí hay campañas, pero no están permeando lo suficiente. Creo que es un esfuerzo no nada más de uso de los medios masivos de comunicación, tiene que ver con el sistema educativo y ahorita vemos en esta famosa reforma educativa, bueno, yo creo que los maestros van a tener una tremenda responsabilidad en muchos sentidos, porque si no son capaces de detectar muchas cosas, ¿cómo también en el ámbito de la escuela van a poder ellos meter este tema que es importantísimo? Es que estamos viviendo una transición social en la que ya la familia, hay 27 diferentes tipos de familia, la familia tuya, mía, tus hijos, los nuestros, los de los demás, son estas familias extendidas que con la mamá teniendo que trabajar, el padre también, se quedan solos los hijos sin cuidado y la escuela adquiere este compromiso de familia extendida, de alguna forma. Entonces, todos estos valores que antes recaían en la madre, en el padre, en la iglesia, que ya los chavos no creen en el amor, no creen en el bien, no creen en el Dios, no creen, ya, yo quiero mi placer ahorita, pero además es un placer físico. No es la alegría de satisfacción del logro de algo, de tener un logro existencial o de brindarle el placer al otro.
estamos en una cultura yoica donde me tomo el selfie y estoy centrando toda la atención en el hijo, diciendo que es por autoestima, pero ellos no tienen la capacidad de romper este yo para volvernos un nosotros. Y esto es muy, muy serio. Sí, doctor, es que ese planteamiento que está haciendo es bien interesante, porque hace rato también comentaba que para empezar también habría que romper los paradigmas de los propios padres. Ahí es donde viene el tema, pensando en el núcleo familiar. ¿Cómo un padre de familia, un padre de familia de los 60, 70, que trae otro pensamiento, se va a moldar a este tipo de jóvenes hoy día? Precisamente coincido plenamente con ese, son más egocéntricos, más la parte yoica, por un lado. Y por otro lado, que es un fenómeno de comunicación, la famosa economía cognitiva. El chavo quiere más información en el menor tiempo, en menor cantidad. Entonces, esto implica retos tremendos en estas transiciones que está viviendo hoy la sociedad, pero sin duda el paradigma se tiene que romper en los propios padres. Sí, claro. Empezar antes un padre a hablar de sexo con los hijos, nunca. Eso está prohibido. Tú hasta que te cases, tú... Bueno, eso no se habla ahí, ¿no? En las casas. Pero hoy día lo tenemos que romper. O sea, una mamá, un papá se tiene que acercar con los hijos, hombre y mujer, ¿no? O sea, a los dos por igual, para tener esta responsabilidad de hombre y de mujer, hablar y decirle las cosas como son. Tú eres dueño de tu cuerpo, no te voy a estar cuidando todo el tiempo, pero si lo vas a hacer, tienes que ser una persona responsable. Porque independientemente de que tengas un embarazo, también vas a tener una enfermedad, te puedes morir, ¿no? Puedes destruir tu vida. Entonces, sí, hablar y decir las cosas como son. Educar a nuestros hijos en todos los sentidos. Pero tenemos también como padres que reconocer que no sabemos todo. Entonces, no se trata de decirles lo que deben hacer en su vida, más bien en compartir desde donde yo estoy. En mi época, mijo, yo no se usaba eso. Es más, yo nunca me he puesto uno. A ver, enséñame, ¿no? A ver, muéstrame cómo se hace eso. Pero es igual que con la tecnología, ellos saben, y los papás tenemos que tener la humildad de preguntar, de compartir. Sí, pero darles confianza para que ellos se acerquen a nosotros. Exacto. Porque si no quedan mal informados. ¿Qué es lo que pasa? Que se van a el internet o se van, exacto, y ahí se malinforman. Se malinforman porque agarran de aquí un poquito de acá, otro poquito de acá, o ya me dijo mi amigo, o ya me dijo el vecino, y entonces no están bien informados. Sí. En cambio, a lo mejor no como padres, estoy totalmente de acuerdo, podemos saberlo todo. Bueno, ¿sabes qué? Eso no lo sé, vamos con un especialista. Exacto. Vamos a que a los dos nos enseñen, a los dos nos platiquen, exacto, que a los dos nos platiquen, saber cómo es, cómo podemos abordar este tema, ¿no? Porque yo no lo sé, pero tampoco lo vamos a estar agarrando la información, mal informándolo, ¿no? Claro, o un padre que psicológicamente no está apto porque no puede con el tema. Exacto, ¿por qué? Porque tiene mucho pudor, porque tiene conoce, muchos tabús, ¿no? Tabús y todo. O lo puede hablar con alguien, pero con sus hijos no. Exactamente. Así que porque por creen esos... que si lo hablan con sus hijos es como de darles permiso, ¿no? Ándale, claro. Ve y con quien puedas. Y no es así. Claro, que abogando al criterio que han dicho todos ustedes, a mí sí me parece que primero, sí, claro, los padres, pero también ser psicológicamente responsables de lo que podemos y no podemos abordar. Recurrir o a profesionales o a talleres o a instituciones que imparten comunicación, como bien ya lo decía Luis Alberto, educación y comunicación, y que de ahí nosotros como adultos podamos responsabilizar a los que vienen debajo de nosotros, ¿no? Tratar de hacer una transformación grande en nosotros para que nuestras sociedades subsecuentes. Entonces, desde ahorita lograr. Los padres que de una vez entren a esta parte de conocer para poder transmitir, digamos. Claro, hay un tema también que quisiera comentar de lo que mencionaba la doctora, que de verdad es muy atinado en el sentido del tema de precisamente ese respeto a la vida, o sea, pero incluso a la propia vida, tema de la autoestima es gravísimo, es uno de los temas quizá de los más graves que tienen que ver en el núcleo familiar. No se conforma ahí el tema de la autoestima, o sea, no hay esa solidez, y eso pues lleva obviamente a toda esta ruptura de este famoso tejido social. Y nada más un comentario adicional sobre los temas, que desafortunadamente cuando el tema se lleva a la discusión en las políticas públicas y a los marcos jurídicos, un asunto bien desafortunado es todo se politiza. Y vivimos hoy, particularmente hoy en el país, vivimos una polarización, todo se polariza, todo absolutamente. Y este nivel de politización es el que hace que, en lugar de encontrar donde estamos de acuerdo, se marcan más las diferencias. Y esto no permite llegar a estas soluciones integrales de las que estamos hablando ahora, ¿no? Bien, pues creo que se nos ha agotado el tiempo de este programa. Creo que
quedan muchas dudas, a lo mejor mucha información que podríamos dar. A lo mejor en un futuro podemos hacer un segundo programa acerca de este tema que es tan debatible, tan polémico. Pero bueno, el día de hoy pues, se nos acabó el tiempo. Si usted tiene alguna duda o alguna aclaración que desea realizar, en pantalla aparecen los datos de una firma legal, donde usted puede encontrar respuestas seguramente. Si no, podríamos comunicar con toda la gente de aquí del panel para poder sanear ese tipo de interrogantes como tal. Bueno, pues no me resta más que agradecerles a todos ustedes, los panelistas que integraron este foro, a la producción por hacer posible el mismo. Recordándoles que existe en YouTube, en su buscador de YouTube, por el nombre de Justicia para Todos, un catálogo a través de un canal que inició YouTube con todos los programas que se han grabado sobre Justicia para Todos, y pueden ahí encontrar todos los rubros que se han efectuado, lo que se han platicado, para que ustedes estén mejor enterados. Bien, pues no me resta más que agradecerles a ustedes televidentes que nos han sintonizado esta noche, deseándoles que pasen una excelente noche. Ojalá nos puedan sintonizar la próxima semana en un programa más de Justicia para Todos. Y pues les recuerdo cuál es nuestro lema: la justicia es ciega, nosotros no.